Y en noticias para la comunidad pasamos a nuestro segmento Haciendo Negocios en colaboración con el Small Business Development Center, Rock Valley College y la ciudad de Rockford. A continuación, Edward Cázares provee una guía informativa para los hispanos dueños de negocios sobre cómo superar sus desafíos. Hola, bienvenidos a Haciendo Negocios. Hoy día vamos a conversar acerca de cómo manejar el estrés dentro de tu ámbito laboral. Es bien sabido que la tecnología nos está ayudando a avanzar mucho más rápido en muchos proyectos y en muchos planes que nosotros teníamos, pero la pregunta es, ¿qué tan bien entrenados estamos nosotros ahora para poder manejar todo este volumen de información que nosotros recibimos diariamente? Cuando obviamente uno decide comenzar un negocio, hay muchos factores como el estrés que uno no considera que puede afectarte no solo en tu calidad de manejo del negocio, sino también en la calidad de desempeño de tus empleados. Por eso es muy importante que uno aprenda a desarrollar técnicas para poder reducir el estrés laboral. Pero ¿cuáles son las cinco recomendaciones que nosotros te damos? La primera que nada, aprende a reconocer las señales del estrés en tu cuerpo. Tu cuerpo te lo dice. Cuando empiezas a tener falta de concentración, fatiga, dolores de espalda, te molesta el estómago, o de pronto estás irritable, no puedes dormir, son inequívocos síntomas de que tu cuerpo te quiere decir algo, estás estresado. Es como si en una computadora se mete un virus dentro de la computadora, todo el sistema va a fallar, igual es el cuerpo humano. Dedícate a ti, come bien, aliméntate, haz ejercicio. Eso es lo que está relacionado con el segundo punto, que es básicamente empieza a entrenar tu cuerpo y tu mente para poder enfrentar estos nuevos retos que la tecnología está trayendo. Haz ejercicio, aliméntate bien, duerme tus horas. Parece mentira, incluso planificar una pequeña siesta al mediodía en tu hora de lonche puede ayudarte a recuperar energías para continuar el resto del día. Aprende a priorizar y organizar. Es muy importante que tú pongas en una escala qué es lo que se viene y empieces a trabajar en ello y vayas dejando a continuidad aquellos proyectos que vienen después. De esa manera puedes cumplir a tiempo y no te generas estrés. Aprende a delegar. Es importante que entrenes a tu gente para que cuando tú delegues en ellos, te sientas confiado de que ellos están haciendo un buen trabajo y puedes confiar en ellos. Reduce los malos hábitos. Es muy cierto que cuando uno comienza el negocio con ciertas limitaciones, hay veces desarrolla ciertos hábitos que a medida que el negocio va creciendo se vuelven obsoletos. Identifícalos y elimínalos. Y por último, mejora tus comunicaciones. Es muy importante que tú desarrolles una comunicación clara y concisa acerca de los objetivos y la meta que tú esperas de tu gente, para que así, de esa manera, ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer y tú sepas exactamente qué esperar de ellos. Pero como siempre, si tuvieras dudas o consultas acerca de cómo ayudarte a superar el estrés, ya sea personal o de tu fuerza de trabajo, contáctanos, que nosotros encantados te ayudaremos a encontrar la mejor respuesta para tu problema. Y no te olvides que la próxima semana nos vemos en Haciendo Negocios, un programa para el empresario como tú. Si tiene preguntas sobre cómo promocionar su negocio o sobre cómo hacerlo crecer, puede comunicarse aquí a la estación de televisión al número que aparece en pantalla o visitar el portal de SBDC.